Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a seguir viendo el temario LPI viendo las actuaciones de edición básicas que podemos ver en la terminal de comandos, es decir, la edición de comandos, es decir, si tenemos un comando, como puede ser este que tengo aquí en el historial, que vimos ya el historial en el último vídeo, ¿cómo podemos editarlo? para cambiarlo y convertirlo en otro comando. Pues lo primero que vamos a aprender, esto se aprende con el uso y no es necesario memorizarlo, pero por curiosidad vamos a verlo. Lo más básico, bueno, os he preparado aquí un esquema para cómo editar comandos, primero en el desplazamiento. Si pulsamos control A, nos... Ponemos con el cursor al inicio del comando y con control E al final. Vamos a probarlo. Con control A se nos va el cursor al principio del comando y con control E al final. Control A al principio, control E al final. Son atajos que se van aprendiendo a medida que se van utilizando. Las flechas derecha e izquierda evidentemente pues mu nos mueven un carácter a cada lado. Pero si las combinamos con control nos desplazamos una palabra, igual que si hacemos escape B o escape F. Pues si le damos a la flecha izquierda evidentemente nos movemos un carácter hacia la izquierda. Si nos vamos con la flecha derecha, nos vamos un carácter hacia la derecha. Pero si lo combinamos con control, nos movemos de, de palabra en palabra. Control derecha, control izquierda. Esto también funciona, este mismo movimiento, con escape, escape B y F. Escape F. Sí. Así. Pero hay que ir pulsándolo, es más incómodo. Si funciona, escape F, hay que pulsar escape F, escape F, escape F, escape B. Nos vamos viendo de palabra en palabra, pero es más incómodo utilizar que el control y las flechas. Pero bueno. Todo es ir conociéndolos. Pues ya hemos visto los atajos para movernos en un comando, para editarlo. Ahora vamos a ver cómo borrar texto dentro de la línea de comandos. Con control D o sub se borra el carácter bajo el cursor. Para esto no hay que estudiar mucho. Si tenemos encima del cursor la B, por ejemplo, pues con Control D se nos borra. O con Sub también se nos borra. Que en inglés es delete. Con la tecla Retroceso se borra el carácter a la izquierda del, del cursor. La tecla Retroceso. Pues evidentemente borra lo que haya a la izquierda del cursor. Y ahora hay opciones más rocambolescas que no se suelen utilizar, que es por ejemplo, control K borra todo el texto entre el cursor y el final. Si nos vamos por ejemplo a mitad de la, del comando y pulsamos control K, se nos borra todo el texto que había desde el cursor hasta el final de la línea. Y si queremos borrar todo el texto que hay desde el cursor hasta el inicio del, del comando, hay que pulsar control X y retroceso. Eso ya es demasiado recambolesco. Control X y retroceso. Y nos borra todo hasta el principio del comando. Pues esas son las opciones de borrado. Control D y sub el carácter, retroceso, control K todo el texto y control X y retroceso todo el texto hasta el principio. Vamos a ver ahora cómo intercambiar texto. Con control T intercambiamos el carácter que esté señalado con el cursor por el que está adelante. Vamos a ver esto. Vámonos. Vamos a cambiar, por ejemplo, en Insta la A por la L. Control T. Y veis cómo se ha cambiado el orden. Si lo vuelvo a poner sobre la A y le doy a control T, me lo, me lo vuelve a cambiar. Y con. Y lo otro es con palabras con escape y T. Nos cambia una palabra por otra. Vamos a poner, por ejemplo, escape T. Escape T. Ahora sí. Veis, ha puesto sudo delante y apete detrás. Voy a probar con get. Escape T. Y me lo ha intercambiado get y sudo. Pues es muy fácil. La para letras es control T, control T y para palabras escape T. Nada más. Cambiar mayúsculas y minúsculas. Si, es, si hacemos el atajo de teclado escape U, nos convierte desde el cursor hasta el final las minúsculas en mayúsculas. Vamos a verlo. Vamos a ponernos al principio de la frase y le vamos a dar a escape U. Escape U. ¿Veis? Nos ha puesto la palabra en mayúscula. Escape U. En mayúscula. Escape L hace lo contrario, lo pone en minúsculas. Escape L en minúscula, escape L en minúscula. Escape U en mayúscula. Escape U en mayúscula. Escape U en, en mayúscula. Escape L en minúscula, escape L, escape L en minúscula. ¿De acuerdo? Y escape C pone en mayúscula la letra que esté bajo el cursor. Pues si nos ponemos debajo de una letra y la queremos poner en mayúscula y la pone en mayúscula. Que le ponemos poner install en mayúscula, que es KPC, y lo pone en mayúsculas. La L es KPC y la pone en mayúscula. ¿De acuerdo? Bueno, si estamos en la línea de comandos y si queremos llamar a un editor de texto para editar el comando, podemos pulsar control X y luego control E. Con esto vamos a llamar al editor definido que esté en las variables de entorno fcedit o, e o editor, o si no, emacs. Eso es una anécdota para que la sepáis. Y vamos a comprobarlo. Control X y control E. Estamos en la línea de comandos y queremos llamar al editor de texto. Control X. Un segundo. Control X y a continuación Control E y a nosotros se nos abre Nano porque yo tengo definido no viene viene de fábrica Ubuntu trae como editor predefinido en la variable de entorno Edit Nano se ha abierto el comando como veis en Nano para salir Control X pero ya habéis visto cómo lo hemos llamado. Con control X, control E. Se abre nano directamente. Control X para salir. Y nada más. Vamos a leer lo que queda sobre este tema. Estos comandos de edición son solo los más útiles de los que soporta Bas. Consulte su página MAN para conocer otras funcionalidades de edición menos comunes. En la práctica lo más probable es que haga un uso intensivo de la compleción de comandos y nombres de fichero, del historial de comandos y quizá de algunas funcionalidades de edición. El comando History, que ya vimos. Proporciona una interfaz para visualizar y administrar el historial. Si escribe solo History, se mostrarán todos los comandos del historial. Los últimos 500 comandos. Con History. Si añadimos un número a History pues solo se mostrará el número de comandos de los últimos ejecutados. Si escribimos History 100 en la línea de comandos, bueno, 110, pues nos va a enseñar los 110 últimos comandos. Si escribe History-C, limpiará el historial. History-C limpia el historial. Lo cual puede ser útil si ha escrito recientemente comandos que no desea mostrar a otras personas, como comandos que incluyen contraseñas. Y luego viene un ejercicio que conviene que hagáis si tenéis los apuntes. Y nada más por este vídeo. Hemos visto algunas curiosidades no muy importantes, pero que es importante tener en cuenta. Un saludo y hasta el próximo vídeo, LPI.